Hola, Mario. Reanudamos las disculpas del caso, es que se nos cayó el internet, así que vamos a retomar el tema. Jorge, ¿dónde habíamos quedado? Estábamos quedando en 1870, en la Costa Rica de esa época. Exactamente. Bien, les quería decir, sí, seguí bastante vato hablando solo, solo yo y el programa. Ahorita, digamos, les estaba indicando que en aquel entonces la salida del producto del café lo era por Puerto Limón. Entonces se presentaban necesidades muy imperiosas de lograr transportar todo lo que era el producto, porque el producto salía hacia Inglaterra, ¿verdad? Que era nuestro principal comprador del café. Posteriormente también se desarrolló lo que era el banano, ¿verdad? Y básicamente el modelo era colonialista, ¿verdad? De ese tipo de dependiente de un monocultivo, en este caso dos productos, café y banano, ¿verdad? Que había la necesidad de salir por los puertos. Resulta que ahí se empieza lo que es la construcción del ferrocarril al Atlántico, ¿verdad? Y para efectos de la necesidad de hacer esas contrataciones, esto es todo un desarrollo histórico muy, muy amplio, pero resumámoslo así. Las compañías que se contrataron, que algunas de ellas incluso fueron inicialmente inglesas, pero después también hubo contratación con consorcios norteamericanos. Se vieron en la necesidad de importar mano de obra extranjera, ¿verdad? Porque estamos hablando de una Costa Rica básicamente está recién salida de la colonia, ¿verdad? Entonces no había tampoco la mano de obra especializada en el país para eso. Entonces, aquí se da la importación de mano de obra de chinos y también de mano de obra de italianos. Los chinos vinieron en una situación que quedaron acá varados, digamos, como en una situación de esclavitud, y hubo digamos, condiciones desfavorables desde el punto de vista laboral. Entonces se dan los primeros movimientos que no son criollos, son importados, veámoslo así, ¿verdad? Entonces, posteriormente a ello, se produce lo que es la importación de esta mano de obra italiana, ¿verdad? En principio, estos italianos habían venido para la construcción del Canal de Panamá, pero el Canal de Panamá estuvo varado, entonces algunos de ellos se vinieron para acá, pero las condiciones también económicas de contratación y de condiciones que se les ofrecieron no eran óptimas. Jorge, Entonces, perdón, ¿sí? y tengo entendido también que desde el punto de vista físico, ni siquiera los chinos ni los italianos dieron la talla, ¿verdad? Para la construcción del ferrocarril. Bueno, fue una cuestión que influían varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, la situación del Caribe en aquel entonces era muy insalubre. Se enfrentaban a situaciones que no eran las propias de sus países. ¿Cómo se llama? Muchas serpientes, por ejemplo, era uno de los grandes problemas que se daban. Y pues obviamente las condiciones estas eran parte de lo que afectaban. Además, se les había prometido una cosa y no se les estaba cumpliendo. Además, vamos a ver, estos italianos venían muy influenciados por lo que estaba pasando en Europa en esos momentos, ¿verdad? Con las ideas sindicalistas, anarquistas, muy influidos también y muy al tanto de lo que estaba pasando, la antesala de la revolución bolchevique. Entonces, digamos, aquí se importó mucho de lo que es la concepción europea de aquel momento. Y es que tenemos que tener claro que Costa Rica estaba muy insertada
a nivel cultural con lo que era Inglaterra. Más vinculación teníamos con Inglaterra que con otras partes del mundo. Entonces, esta situación vino a dar los primeros movimientos, ¿verdad? A principios del siglo XX, ¿verdad? En los años 30 y 40, antes de lo que es las garantías sociales, ¿verdad? Donde se presentaban algunas demandas que iban en ese orden, en el orden de la salud pública, de la salud de los trabajadores, ¿verdad? Y son las antesalas, son el embrión, por decirlo así, de lo que posteriormente iba a ser el Código de Trabajo y las garantías sociales de los 40, ¿verdad? Que fueron fundamentales estos primeros impulsos, ¿verdad? Y el nacimiento posterior del Estado benefactor, ¿verdad? Jorge, una pregunta. Te preguntaba yo que por qué razón es que cuando se habla de sindicalismo usualmente es una cuestión peyorativa, lamentablemente. Ajá. Parece que es que también es por una relación fuerte con el comunismo. Bueno, es que inicialmente, vamos a ver, en Costa Rica se da este proceso ya para los años 40. Tenemos que ubicarnos en según las épocas, ¿verdad? Vamos a ver, en el 17 hubo una situación muy interesante y que lo conocemos, digamos, los costarricenses. Se da la dictadura de los Tinoco, ¿verdad? La dictadura de los Tinoco fue una dictadura que llegó producto de que la clase oligarca costarricense, y cuando hablo de oligarca costarricense, tal vez para los que no manejan este tipo de conceptos, es la cúpula, digamos, que concentra el poder económico y también el poder político. Eran los cafetaleros, esencialmente. En aquel tiempo los cafetaleros, ¿verdad? Porque había una oligarquía criolla, ¿verdad? Que eran los cafetaleros, efectivamente. Y entonces vienen y se enfrentan a un gobierno que, veamos, vienen estas ideas provenientes de Europa, provenientes del Estado benefactor, digamos, que se está desarrollando ya en ese momento en Alemania, el Estado de Westfalia, ¿verdad? Entonces viene esta corriente y se introduce aquí vía importación, ¿verdad? Entonces muchos de nuestros patriarcas o antepasados, abuelos, en cuenta, vamos a citar uno fundamental, el presidente Alfredo González Flores, viene y con esas ideas de avanzada, entonces establece todas unas condiciones y cambios, digamos que para la época chocaban mucho con el concepto de la oligarquía o de esos cafetaleros que tenían en sus manos la producción, la propiedad, y entonces es precisamente esa oligarquía la que produce el golpe de Estado de Federico y su hermano, de Federico y su hermano, ¿verdad? Que en el 2017... Joaquín, si no me equivoco, Joaquín Tinoco. Joaquín Tinoco y Federico uh-huh. Tinoco, ¿verdad? Joaquín era el ministro de Guerra y Federico era el presidente, digamos, en ese momento, presidente o dictador, ¿verdad? Entonces, este golpe de Estado es dado por la oligarquía. Pero a raíz de eso, y como ya se habían desarrollado algunas protestas, sobre todo en el sector de los panaderos, de los artesanos, de los empleados públicos en aquel entonces, esos grupos de trabajadores y de los estudiantes que fueron fundamentales en eso, tuvieron un gran protagonismo en la caída del régimen de los Tinoco, ¿verdad? Esto estamos hablando del 17 al 19, y veamos que también a nivel del mundo se está desarrollando toda otra situación, ¿verdad? El mundo está
imbuido en toda una situación de guerra, en toda una carestía, las necesidades, porque usted sabe que todas las guerras afectan, ahora lo estamos viendo con lo que está pasando allá en Rusia, y eso nos trae consecuencias, ¿verdad? Y cualquier guerra, y sobre todo cuando tiene que ver mucho con lo económico, y acordémonos que en estas guerras están involucrados fuertemente nuestros socios comerciales, ¿verdad? Claro. Bien. Entonces, en este tiempo, en 1912, se había aprobado la ley de salarios para los obreros, y se viene lo que es la crisis de la Primera Guerra Mundial, y se da esa pauperización, empobrecimiento de las clases trabajadoras. Incluso los empleados públicos vieron disminuidos sus salarios, y entonces se empieza a perfilar esa concepción que recoge Alfredo González Flores, pero que la oligarquía se opone a ellos. Se da el golpe producto de ese descontento de la oligarquía, ¿verdad? Y ahí se anticipa esta situación de Alfredo González Flores, es el anticipo de lo que va a ser el Estado interventor o el Estado benefactor, ¿verdad? O las reformas sociales de los 40. Ahí primeramente están planteadas. Jorge, perdón, y dime una cosa, ¿qué intervención tuvo Carlos Luis Fallas en todo esto? Sí, Carlos Luis Fallas fue fundamental, pero no en este periodo, sino en el siguiente. Exacto. En lo que viene más adelante, ¿verdad? Aquí más bien fueron los maestros y los estudiantes, junto con los artesanos, los que hicieron estas primeras protestas. Y curiosamente, vea qué interesante, y resulta enigmático, porque esas protestas, incluso el gobierno de Federico Tinoco no las reprimió porque el pueblo era irse en contra del pueblo, ¿verdad? Cosa que aún actualmente no vemos que se dé con tanta claridad en estos tiempos últimos que hemos vivido, ¿verdad? Jorge, perdón, incluso tengo entendido que el disgusto del pueblo llegó a tal punto que llegaron a quemar un medio de comunicación. Ajá, ajá. Creo que era el diario La Información. De La Información, sí, que era el representante de esa clase oligarca, de esos grupos, ¿verdad? Relacionados con el poder económico, que se oponían a las reformas de Alfredo González Flores, que eran a favor de las clases obreras, ¿verdad? Posteriormente, en 1924, ya ha pasado la caída de los Tinoco, de la dictadura de los Tinoco, viene el Partido Reformista, que era presidido por el general Jorge Bolio, ¿verdad? Y con una amplia participación de las clases trabajadoras urbanas. Ahí se dieron climas favorables a cambios legislativos a favor de grupos de carácter de los trabajadores. En ese periodo se nace la necesidad de una Secretaría de Estado del Despacho de Trabajo, ¿verdad? Y Previsión Social, que eso se da en 1928, y es un antecedente también de lo que va a pasar más adelante. En los años 30, la crisis económica y la conflictividad laboral se vuelve a recrudecer. Acordémonos que en ese tiempo pasa otro acontecimiento importante que influye en nuestras condiciones económicas, que fue precisamente la caída de la bolsa en Nueva York, ¿verdad? Todo lo que es el estado de la depresión y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, sobre todo en el producto del banano,
Entonces, todo eso también viene a tener repercusiones. En nuestro país, los más golpeados son los trabajadores del campo, de los talleres y las manufacturas, ¿verdad? Y entonces, en cuanto al sector cafetalero, aquí había muchos productores que eran pequeños propietarios y se empiezan a dar expropiaciones de los pequeños propietarios por parte de los beneficiadores de café. Entonces empieza a darse una concentración de la propiedad, ¿verdad? Que antes estaba muy democratizada, y ahí viene, se viene dando el, voy a bajar un poco aquí el aire acondicionado porque está un poco caliente, y entonces se va a afectar esa situación, y va a surgir más conflictividad aquí en el centro, porque también la historia de Costa Rica es otra también a nivel de la periferia, y eso incluso hoy es así, ¿verdad? Entonces, ahora Jorge, una preguntita. Hasta este momento no ha nacido el sindicalismo en Costa Rica. Bueno, hay ciertos antecedentes, digamos, como una huelga de zapateros, pero era más que nada por el ejemplo de los italianos y el caso de los chinos, ¿verdad? Pero en 1931, y que es aquí donde quiero ir abordando tu pregunta, nace o se funda el Partido Comunista, 1931, que estamos hablando... Estamos en plena recesión económica en los Estados Unidos, es la antesala, estamos a unos cuantos años de la Segunda Guerra Mundial. Acordémonos que a nivel geopolítico, todas las condiciones que produjeron la Primera Guerra Mundial están dadas antes de que se produzca la Segunda, es decir, los mismos conflictos, Alcácer, todo ese sector de Europa, el tratado de Versalles, que fue una humillación para Alemania. Exactamente, toda esa situación está, digamos, el resquemor está ahí planteado, ¿verdad? Es decir, las cosas no suceden por casualidad. Uno dice, pero ¿cómo un loco que salga Hitler? No, pero es que habían condiciones materiales que producían eso, y por eso hay que tener tanto temor de algunas cosas que pasan en nuestra realidad para entender lo que puede pasar, ¿verdad? Bueno, perdón, de hecho, Jorge, hoy estaba, no es con el ánimo de asustar a nadie, pero hoy estaba leyendo una publicación de Newsweek en inglés o en español era, que indicaba que en los primeros 30 minutos de una guerra nuclear morirían 90 millones de personas. Para darnos cuenta de la magnitud de este conflicto, donde Putin ahora dice que no está ni siquiera trabajando ni con el 20-30%, sino que tiene el ejército bien guardadito y en cualquier momento lo saca. Es exactamente la misma historia, ¿verdad? Es como cíclica. Es interesante porque muchas de las condiciones que generaron y que se presentaron en aquellos entonces, uno las ve reproducidas el día de hoy, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno dice, y estaremos yendo por buen camino, porque esa es otra pregunta, ¿verdad? Les contaba que en 1931 nace el Partido Comunista en Costa Rica, y desde su inicio, y esto hay que resaltarlo así, una figura fundamental en esto es Manuel Mora Valverde. Y tenemos que decirlo, él es un benemérito de la patria, con todos los... tenemos que señalarlo claramente, y es un artífice del Estado costarricense. Le duela quien no, le duela, aunque seamos de derecha o de centro, o eventualmente de izquierda, los de izquierda estarían de acuerdo, digamos. Pero don Manuel Mora, que tenía una particular visión, y él tenía una visión del comunismo, él decía el comunismo a la tica, una forma, más muchos de la izquierda de aquel entonces más bien le acusaban porque le decían que era un reformista, no era realmente un comunista, se le decía, ¿verdad?
porque ustedes saben que, digamos, hay diferentes concepciones de la izquierda. Manuel Mora estuvo comprometido con sus ideales y luchó por ellos, y realmente es interesante que, por ejemplo, una de las cosas del programa del Partido Comunista cuando nace es que proponía que los seguros sociales estuvieran a cargo del Estado para atender la desocupación, los accidentes de trabajo y los problemas de salud en general. Proponía la abolición del trabajo infantil, la jornada laboral de 8 horas, la ley de salario mínimos, la legalización de las organizaciones sindicales y el derecho a huelga, incluso a la construcción de viviendas dignas para los trabajadores del campo y la ciudad. Ahora, Jorge, perdón, nos podemos quedar ahí un momento. Entonces, si todas esas propuestas de don Manuel Mora, quien incluso estuvo hasta en la cárcel, ¿verdad?, a raíz de sus ideales y sus luchas, son total y exiliado. Sí, es que ese es el tema. En este momento, hace unos pocos días, Chile no dio el salto a la aprobación de la nueva constitución para dejar atrás la constitución del 80 de Pinochet. Es decir, todavía Pinochet tiene sus garras, lamentablemente, en la constitución chilena, porque esa es la constitución que él promovió. Pero el tema es, Chile estaba luchando por crear una seguridad social real. Nosotros la tenemos gracias al empuje de don Manuel Mora y la alianza con Calderón Guardia y con Monseñor Sanabria. Entonces, ¿por qué a pesar de eso, en el imaginario social, en el imaginario costarricense, cuesta tanto ver realmente cuál es la esencia y la importancia del sindicalismo? Es que justamente da que interesante, empezamos con una pregunta muy general, pero ya vamos como aterrizando, gracias a vos, en cuanto a la interrogante de que por qué, a pesar de que tenemos desde 1940 legislación de avanzada, legislación que tienen prácticamente en este momento solo los países nórdicos con un nivel de vida altísimo, ¿verdad? ¿Por qué seguimos viendo negativamente a las personas y a los grupos que luchan justamente por los derechos de todos? Es que probablemente un sociólogo nos pueda dar una respuesta, pero yo quiero que vos, desde tu perspectiva como sindicalista o entre sindicalistas, ustedes se han puesto a pensar por qué sucede eso. Vea, Mario, es claro que todo se produce a raíz de las mismas condiciones materiales que estaban dadas. ¿Por qué? Vamos a ver, y aquí quiero darte la respuesta. ¿Por qué se pudo dar una alianza tan rara que ahorita nos parecería que es como mezclar chayotes, papayas y sandías, ¿verdad? Entre un gobierno que era de corte republicano como el de Calderón, Guardia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hizo que se aglutinara esta amalgama? Vea, Calderón Guardia, Manuel Mora, comunista, partidario de la revolución bolchevique y toda la cuestión, ¿verdad? Y Monseñor Sanabria, un representante de la iglesia y toda la cuestión. Bueno, aquí es donde vamos a ver cuál fue el pegamento que unió todo aquello. En aquel momento, estamos hablando de el inicio de la guerra mundial, ¿verdad? De la segunda guerra mundial. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Ah? ¿Ok? Entonces, Alemania está marchando sobre Europa, ¿verdad? ¿Cuál es el gran enemigo de Alemania en esta circunstancia? Es Inglaterra, nuestro socio comercial, ¿verdad? Y entonces en aquel momento, incluso, veámoslo geopolíticamente hablando, el otro socio comercial nuestro es Estados Unidos. ¿Qué pasó con Estados Unidos en este periodo? Estaba relegado, escondido. Primeramente no estaba en la guerra, no era parte de la guerra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pearl Harbor, que nos dice bastante, ¿verdad?
Viene el eje De Japón. bueno, sí, los aliados, digamos, los contrarios a los aliados, ¿verdad? Era Japón, Japón, Italia y Japón, Italia Italia, Alemania. y Alemania. Vienen y atacan Pearl Harbor y entra Estados Unidos a la guerra. ¿Cuál es el aliado de Estados Unidos en esa Segunda Guerra Mundial, aunque no lo creamos? Rusia, la URSS, Rusia. exactamente. ¿Ah? Rusia. Entonces, vean que las condiciones están dando. Los rusos son aliados de Estados Unidos y la Iglesia Católica está en contra del fascismo, igual que lo está Calderón, Calderón Guardia, ¿verdad? Un médico que ha sido instruido en Europa y que obviamente transita por las mismas vías. Y obviamente, el Partido Comunista está a favor de la tesis de Rusia y en contra del avance del fascismo. Este es el punto de la amalgama que une a estos tres grupos y estos tres visionarios, porque tenemos que decirlo así, a don Manuel Mora, a don Rafael Ángel Calderón Guardia, que era un médico y entendía la necesidad de la salud en el pueblo, y entonces las garantías sociales y el establecimiento de la Caja Costarricense Social, del Seguro Social, que incluso al principio no tenía tanta cobertura ni nada, es decir, estamos hablando de los inicios, ¿verdad? Pero esto permite amalgamar esta situación. Incluso el Monseñor Sanabria hizo una carta pastoral sobre los salarios justos. Ok, ya entendimos por qué se unen esta gente. Ahora, ¿qué es lo que produce todo esto? ¿Usted cree que a la oligarquía de aquel entonces le cayó muy bien las garantías sociales? ¿Ah? Jamás, jamás. No, no, desde entonces y hoy, no están contentos con nada de eso, ¿verdad? Esto les implicaba a ellos gastos, les implicaba a ellos pérdida de poder. Bien, pero la miel no duró mucho tiempo. ¿Qué pasa después de la caída de los países aliados del eje? Es decir, de la gente que hizo la guerra, digamos, Alemania y estos. Cuando estos caen, después de la Segunda Guerra Mundial, se desata algo que conocemos como la Guerra Fría. Entonces, ahí pasa algo que es interesante, ¿verdad? Ya entonces Estados Unidos cambia su posición respecto de Rusia. Y al contrario, surge el temor a la expansión del comunismo. Y en la época de los 50 y resto, ¿verdad? Que se da la situación con Cuba y específicamente la crisis de los misiles, Con Kennedy. entonces, en el tiempo de Kennedy, ya viene otra situación diferente. Primero, Estados Unidos plantea un plan de cooperación con lo que es su patio trasero, que somos nosotros, ¿verdad? Y esto todo está marcado por el anticomunismo, ¿verdad? Incluso veamos cuál es la situación que se da con las garantías sociales en Costa Rica. En Costa Rica pierde la guerra el gobierno, ¿verdad? Y Manuel Mora y José Figueres Ferrer y el padre Núñez, ¿verdad? Hacen lo que se llama el pacto de Ochomoco, ¿verdad? Que todos algo hemos oído de eso en la escuela, ¿verdad? En el pacto de Ochomoco se negocia el vendimiento de las fuerzas de gobierno, ¿verdad? Pero la mantención
de lo que son las garantías sociales. Incluso la Junta de Gobierno, durante el periodo de la Junta de Gobierno, las garantías sociales no tuvieron ninguna vigencia prácticamente, 9 meses creo que fueron los que duraron ellos. Pero después viene una nueva constitución, la constitución de 1949, que uno de los grandes méritos de este grupo de personas que gestaron la reforma social fue precisamente que no cayera la legislación ante la contrarreforma que era impulsada por los grupos oligarcas y por los grupos de poder económico. Y entonces se viene lo que es la inclusión a nivel constitucional de un capítulo que se llama de garantías sociales. Sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya a nivel constitucional, no era tan fácil, porque sí hubo intentos muy fuertes y muy serios de tratar de traerse abajo todo lo que era el Código de Trabajo y de traerse abajo lo que era la Ley de Riesgos laborales, que es el origen de lo que es posteriormente el Instituto Nacional de Seguros y también la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora, Jorge, Claro, llegamos a 1949, que creo que definitivamente ahí es donde uno tiene que reconocer el tipo de normativa de avanzada que tiene el país, ¿verdad? exactamente. Hagamos una cosa, nos quedan 10 minutos porque sé que tu hijo tiene clases a las 7. Pero y definitivamente no nos alcanzó el tiempo, así que le prometo que vamos a tener otra sesión solamente para hablar del sindicato de jueces y de todas las labores que han estado haciendo. Pues yo quisiera aprovechar estos 10 minutos para que demos un brinco en el tiempo y caigamos al momento actual. ¿Cuál es el estado del sindicalismo actualmente, Jorge? Bueno, realmente es muy serio y uno quisiera como profundizar bastante sobre esto porque las condiciones socioculturales que se generaron, por eso no me sorprende y creo que ahora sí te puedo dar respuesta a la pregunta inicial, ¿verdad? De por qué existe tal poder o tal odio hacia el sindicalismo y se considera que en muchas partes la palabra está satanizada, precisamente porque ese diario que usted dijo que había acá quemado, pues surge como La Nación en los años posteriores a la guerra, ¿verdad? Y desde entonces el capital ligado al café, digamos, a las oligarquías viejas, están promoviendo ese odio, todo aquello de que la gente comunista come chiquitos y no creen en Dios y verdad, y van a quitarte la propiedad hasta del cepillo de dientes, ¿verdad? Toda esa concepción, ¿verdad? Que al fin y al cabo, ¿qué es lo que quiere hacer? Es desprestigiar los que están luchando a favor de ciertas condiciones económicas y materiales, ¿verdad? Y vean que, por ejemplo, uno de los grandes logros fue la inclusión del derecho de huelga, pero ahora, recientemente, se aprobó una ley que deja casi que totalmente vacío aquel derecho, ¿verdad? En el gobierno de Francisco J. Ordiz, en dos oportunidades tuvo que intervenir la Organización Internacional del Trabajo por el tratamiento que estaba haciendo la United Fruit Company de los trabajadores bananeros. Entonces, veamos que, es decir, estas tensiones donde la legislación social y laboral nuestra ha tenido momentos de clara gloria y ha tenido momentos de crisis, porque después de los 50, en los 50 y 60, hubo una gran desorganización del sector sindical.
¿Producto de qué? Producto de esa persecución, producto de que se exiliaron incluso, incluso en los 70s, vea que le estoy hablando de no muchos años atrás, en los 70s en Costa Rica existió legislación penal que sancionaba con pena de multa a quien abandonaba el trabajo por una huelga y a los dirigentes con pena de prisión. Y hubo persecución y encarcelamiento por esos delitos. Entonces, sí. Es que vamos a ver, como te decía inicialmente, lo que pasó fue que tanto los patronos, por ejemplo, conscientes, se dieron cuenta de que era necesario. Porque, vamos a ver, la presión social es como una olla de presión, pongámoslo así. Si usted a una olla de presión le tapa absolutamente la válvula, no suena por un tiempo. Cuando suena, explota, ¿verdad? Es lo que pasa con lo que yo estoy viendo que está pasando. Desgraciadamente, nosotros estamos en un periodo que es producto de la globalización, en que creo que se están priorizando cuestiones básicamente, como ahora lo estamos viendo, básicamente de carácter fiscalista. De carácter de cambio estructural, y esto lo venimos viviendo nosotros desde hace mucho tiempo. Y ahora que tenemos una flamante comisión de reforma del Estado costarricense, y que lo que quieren en la Asamblea Legislativa, y lo estamos viendo, es acabar con todo ese Estado benefactor. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos, y esto se lo di a un politólogo muy renombrado en nuestro medio. Tenemos el conflicto entre platas viejas y platas nuevas. Y uno, para entender, por ejemplo, este gobierno, tiene que tener muy claro eso. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿estaremos cambiando realmente ¿estaremos cambiando para bien o estaremos cambiando de amos? Nada más. Esa es una pregunta interesante que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque está enfrentada la nación con Chávez. ¿Y qué representa Chávez dentro del aspecto de las platas? Para ponerlo así, la nación representa platas viejas, platas generadas a raíz del cultivo del café, de esa oligarquía que se generó en aquel tiempo y que ahora también está entrando en un periodo de crisis porque sus negocios se han visto seriamente afectados. Pero por otra parte, tenemos un grupo económico poderoso que está ligado con zonas francas, que está ligado con exportación de materiales médicos,
que está ligado con grupos, digamos, desde el punto de vista político, con factores como políticos como Otto Guevara, como Elif Hanzaych, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, y que a ellos les interesa hacer prevalecer sus posiciones para sus negocios, no para el bien de todo el mundo. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Eso está pasando en nuestro poder, en nuestro país. Claro, que hay, ese es un ejemplo emblemático. ¿Por qué? Porque esos grupos de manufacturas requieren, es decir, aquí estamos hablando de una concentración no de poder, sino concentración de riqueza. Y usted sabe que con las jornadas 4-3 lo que se va a lograr es que no haya pago de horas extras, ¿verdad? ¿Con sacrificio para quién? Para solo un sector. El sacrificio va a ser para el sector laboral, no para el sector patronal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar de tener que pagar horas extras y tener jornada de 8 horas, que fue una conquista laboral, ¿verdad? Ahora eso se viene abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que se...? Y vamos a poner otro ejemplo, Mario, permíteme, yo creo que ya nos vamos a pasar, pero déjame a por lo menos dejarlo planteado. Sí, bueno, mientras mi hijo no me pegue un grito por el internet, estamos bien. Aquí tengo, yo creo que voy en mi internet, tal vez aguante los dos, ¿verdad? Te estaba diciendo que otro ejemplo que yo te quería, o más bien que le quería sugerir a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, es el de las pensiones. Y vean que mientras Chile está abandonando el modelo de capitalización individual, aquí se nos vende como la panacea. Y se nos vende contra viento y marea, sabiendo que que actualmente las operadoras de pensiones están perdiendo sumas millonarias. Se nos dice que las pensiones públicas no son sostenibles, que debemos de ver cómo hacemos para migrar, o cuando digamos, tal vez en este momento no están con ese discurso, hace unos meses sí, sino ahorita es muy poco potable. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen? Están tratando de convencer a todos los jóvenes de que no va a ser posible sus pensiones. ¿Y por qué? Y se nos dice, es que la pirámide generacional se está invirtiendo. Miren, no importa que se invierta la pirámide generacional, si usted tiene una base muy capacitada y ganando muy bien, no importa, esa base, aunque sea pequeña, sostiene toda la pirámide. Pero ¿qué es lo que quieren? Claro, es que lo que quieren es la concentración de riqueza, que aumente la producción, pero que bajen los salarios, ¿verdad? Claro.
públicas, podrán estar como abogados en el Poder Judicial, podrán estar en empresas que van a mantener a las personas hasta los 65, 70 años. Ya incluso, a mí me llamó la atención recientemente haber escuchado a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, hablando que las personas podían trabajar hasta los 75 años. Y entonces yo inmediatamente, siempre que escucho eso, me imagino a los compañeros del OIJ botando puertas en un allanamiento con 75 años, por Dios santo. O sea, ¿dónde están los líderes que vayan a tomar las decisiones correspondientes para que a las personas se les dé una pensión justa, adecuada y sobre todo que responda a los principios de solidaridad y dignidad? No claro. Sé qué te parece a vos con respecto a este tema de las pensiones, para ir cerrando ya. Sí, mira, Mario, es que es tan rico el tema, ¿verdad?, de todas las aristas que surgen. Te decía que el ideal para un empresario de zona franca que no paga impuestos, ni territorial, ni de venta, ni de nada, es que también le quiten las cargas sociales. Ese sería el paraíso, el mundo ideal. Jorge, ¿verdad? perdón, pero es que otra cosa con la que crecimos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que empresas dicen que se van a ir y amenazan que se van porque se van a ir para el sur de Asia, porque allá no pagan garantías sociales? O que se van a ir, por ejemplo, para El Salvador. Eso realmente, le voy a decir una cosa. Aquí hay muchos mitos y muchas nos asustan con la chaqueta del muerto, para ponerlo en claro, para que nos entendamos. Colombia es una de las economías más agresivas en materia de zonas francas, y Colombia tiene un 15% de cargas impositivas sobre zonas francas. Entonces no es cierto, porque todas esas empresas de Colombia no están aquí, porque hay condiciones y ventajas relativas que los países ofrecen. Costa Rica tiene una ventaja relativa y es la educación de su pueblo, la mano de obra calificada que se tiene en Costa Rica, por ejemplo, en la producción de equipos médicos. Y ahora, también hay otra gran mentira con zonas francas. En zonas francas no todos los países, no todas las empresas que están ahí son empresas que producen para la exportación. Hay mecanismos, artilugios que hacen que incluso empresas del régimen común, incluso ahora con la pandemia, se pasaron al régimen de zonas francas para no pagar. Entonces, hay muchas cosas que lo que pasa es que nos están mintiendo burdamente. Y hay otros aspectos que querías nada más así mencionar, porque son argumentos que se sacan, porque toda esta gente argumenta. Es que, por ejemplo, el Estado costarricense no es sostenible porque los ingresos que tenemos gastamos un 50% en salarios. Y yo quiero darle un ejemplo muy sencillo, hipotético, obviamente. Imagínense ustedes, y les digo a los televidentes, un país donde ingresan por impuestos 2 colones, ¿verdad? Ese es el ingreso por impuestos. Usted gasta 1 en salarios y el otro lo gasta, digámoslo aquí, pagando deuda, ¿verdad? Para ponerlo como estamos ahorita, ¿ok? Entonces, eso es una barbaridad. Pero los países de la OCDE, ¿verdad?, le ingresan por impuestos 10 colones. Gastan 2 en salarios y el resto, los 8, lo gastan en obra pública y todo lo demás. Vean que la diferencia, es decir, los factores porcentuales son engañosos, porque el país que entran 2 y gasta 1 y 1 está gastando el 50% de sus ingresos en el sector público, digamos, o en pagar salarios del sector público, pero el otro solo está pagando un 20% de los ingresos totales, ¿verdad? Pero en realidad este está invirtiendo en salarios
el doble de lo que ese país que recibe solo dos está. O sea, te capto la. Vamos a ver si te capté la idea. Estamos meningando. Sí, ¿por qué? Porque nosotros aquí en Costa Rica, ¿qué es lo que pasa? No estamos cobrando los impuestos como se deben, porque tenemos los mayores evasores en el sector productivo, en esas zonas francas, mimitizadas, ¿verdad? En empresas que reportan durante años, 10 años o más, cero ganancias. ¿Quién va a tener una empresa con cero ganancias durante 10 años? Discúlpenme. Nadie aguanta una pulpería de 10 años. Claro, claro. Perdiendo. Entonces, esos países de la OCDE, las cargas sociales, incluso algunos de ellos no tienen ni siquiera cargas sociales, pero todo lo que es el aparato de asistencia a la población se paga con los impuestos. Entonces, tampoco me vengan a mí a tratar de engañar en esa forma tan burda, ¿verdad? Porque aquí lo que tenemos que hacer es mejorar la recaudación. Ahora, vamos al tema que nos ocupaba, el sindicalismo. ¿Por qué es necesario? Porque precisamente es la contraparte de estas gollerías. Es decir, el sindicalismo es el que tiene que estarle diciendo al sector productivo, bueno, discúlpenme, ustedes se benefician de la obra pública, pero no están pagando un 5. Señores, paguen como se debe. El trabajador, ve ahora lo que están haciendo con el trabajador. Los trabajadores, simple y sencillamente, que se coman toda la inflación. ¿Usted sabe lo que es 10 años de inflación? Cualquier salario, tome el salario más alto y aplíquele 10 años de inflación, lo que al terminar de esos 10 años va a tener, si se mantiene una inflación como la que tenemos ahorita, y sin aumento de salario desde hace años. Por eso, entonces imagínese usted que, digamos, usted puede estar ganando 1 millón de pesos hoy, recibir 1 millón de pesos, y usted dice, es mucho, pero si mantenemos una inflación del 10%, el próximo año no va a ser 1 millón de pesos, va a ser 900 mil, y el siguiente año va a ser 800 mil, y el tercer año va a ser 700, y a los 10 años usted va a ganar 1 millón de pesos, pero con el 1 millón de pesos dentro de 10 años compra lo que hoy se compra con 100 mil pesos. Eso es lo que está pasando en nuestro medio. Y se nota, por ejemplo, cuando vas al supermercado y ya las personas se fijan y nos fijamos en los precios, vemos a ver qué hay que llevar. Es muy triste ver a personas de escasos recursos que ya no pueden comer lo que comían antes, ¿verdad? Y evidentemente se está evitando comer carne algunos días. Claro. Eso se nota en los hogares y es realmente lamentable. Pero ¿qué fue lo que pasó en Costa Rica de mediados de siglo pasado, digamos? Todo eso, digamos, ¿por qué hoy tenemos nosotros una ventaja relativa para ofrecer ciertos puestos de trabajo? Porque nosotros, esas reformas del Estado benefactor permitieron que la población se alimentara bien, permitieron que no tuviéramos que gastar los recursos en salud, permitieron que tengamos gente saludable, gente inteligente, gente que va a las universidades. Hoy estaba hablando con un buen amigo y aquí en Costa Rica se están produciendo los cargadores para carros eléctricos y se exportan al mundo. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos esas potencialidades, pero discúlpeme, eso no baja del cielo, no es producto de la casualidad, no es porque, no, si nosotros dejamos de invertir en educación, si dejamos de invertir en salubridad, si dejamos de invertir en la niñez, de aquí a unos pocos años, lo que vamos a tener es una situación muy difícil, porque
porque el niño, aunque quiera aprender, no puede aprender si no come carne. Necesita el zinc que le provee la carne para procesar y cambiar sus estructuras mentales y entender lo que se no, y además de eso, algo que te suena mucho a vos por tu trabajo, mayores niveles de delincuencia, que eso nadie los quiere. Nadie quiere que saliendo con su carro lo bajen del carro, ¿verdad? Nadie quiere que se le metan a la casa, pero lamentablemente hay una relación muy estrecha, y para las personas que no son abogados y abogadas, hay estudios muy serios durante muchísimos años que revelan que ante más pobreza, mayor delincuencia. Desde luego. Y eso, evidentemente, pues eso no explica los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Ya eso se sale de la tipología de delitos, pero al final de cuentas es muy importante. Por eso es que a veces yo en ocasiones digo, pero ¿cómo es posible que los empresarios no se dan cuenta de la importancia de darle al ciudadano, de darle al trabajador y a la trabajadora buenas condiciones laborales, buenos salarios, para que vivan bien, para que tengan buenas condiciones? Yo diría, Mario, que hay gente que debemos de decir son la excepción. Hay gente claro, que sí tiene esa concepción. Lo que pasa es que, como les digo, nosotros estamos en manos de una élite y de una pacotilla. Aquí también tenemos mucho problema, por ejemplo, con el sector financiero, que el sector financiero está haciendo clavos de oro, ¿verdad? ¿A costillas de quién? Del pueblo y de las necesidades, por ejemplo. Jorge, pero por ejemplo, ¿quién vive en una burbuja acá? Nadie. Entonces yo creo que es tener la posibilidad y la capacidad intelectual, que no cuesta nada, para ver más allá, para ver de que si mi vecino está bien, yo voy a estar bien, quizás mejor. O sea, es que también esto, por eso que yo te decía a vos, tal vez me pasan la cajita blanca un día de estos, pero yo creo que las ideologías están pasando de moda. Esto es un tema de sentido común y de intereses. Si el interés es el interés común, todos vamos a estar bien. Si nos preocupamos, si nos preocupamos por la madre que está necesitando ayuda en determinado momento y te busca, o uno tiene la posibilidad de ayudarle, esa persona va a estar bien y sus hijos van a estar bien. Y la vida ha tenido ejemplos, por eso es que yo no pierdo la fe. El costarricense y el inmigrante que viene a Costa Rica, en su gran mayoría, son personas que se ven compenetradas por el sentir costarricense, por ese sentir que vos hiciste una descripción buenísima, histórica. Ha sido forjado en las luchas sociales de las clases trabajadoras para tener los derechos que tenemos ahora. Y por eso creo que este tipo de espacios son muy importantes para reflexionar. Evidentemente, tal vez algunas de las cosas que hemos hablado pueden provocar vómito o eventualmente que alguien se revuelque donde esté. Pero justamente eventualmente puede suceder, pero al final de cuentas lo importante es que vivimos en un país libre y podemos decir las cosas, y lo mejor de todo es que no le hemos faltado respeto a nadie, ¿verdad? Nadie mejor como vos y yo, que conocemos de los delitos de... Bueno, yo ahora ya no, pero... Yo conocía los delitos de contra el honor, así que se puede hablar de una forma clara, de una forma profunda, sin pelos en la lengua, pero de forma respetuosa, porque al final de cuentas esto es lo valioso. Jorge, una proposición para vos, en vista que nos quedó cortísimo el tiempo y no queremos robarle el internet a tu hijo, y además de eso me estoy abusando de Carlito Sequeira, el jefe acá en TV Radio Atenas. Quería preguntarte si nos podemos ver el 15 de noviembre para que sigamos hablando de este tema, e incluso me puedo traer, voy a ver si lo convenzo, a un muy buen amigo que creo que puede generar una discusión y un debate sano. ¿Qué le parece? A las 6 de la tarde el 15 de noviembre. Con mucho gusto, más bien agradecerte, Mario, la oportunidad. Para mí ha sido un gran placer estar con vos, te tengo mucho aprecio y espero que la gente
nos haya perdonado cualquier situación, ¿verdad? Que yo sé que estos temas a veces son polémicos y la gente tiene una concepción que yo no los culpo. Yo no los culpo porque hay todo un mecanismo también implantado, establecido, para decir es que los sindicalistas lo único que hacen son defender sus privilegios, defender sus gollerías, y estamos tan mal por los sindicalistas. Eso no es cierto, pero cuesta mucho que se procese así. En una democracia como la nuestra, las voces disidentes, las voces que se levantan, las voces que producen esa válvula de escape de la presión social, son necesarias, porque si no, la olla puede estallar, y le puede estallar precisamente a los mismos patronos o empresarios que creen que eso no va a pasar. La historia tiene muchos ejemplos de que eso ha sucedido, ¿verdad? Y que las salidas violentas no nos gustan a ninguno de los costarricenses, no son buenas, consejeras. No, e incluso yo me quedaría con esto que acabas de decir y con el ejemplo de Apple. Si el sindicalismo es malo, ¿por qué Apple, la transnacional, la empresa más bien valorada del planeta, tiene un sindicato? Por algo, porque los sindicatos tienen la fuerza para defender los derechos de los trabajadores y consecuentemente va a generar un respeto para los derechos de todos y todas, porque al final de cuentas uno de los principios es la universalidad, ¿verdad? Entonces, Jorge, muchas gracias de verdad y nos vemos el 15 de noviembre. De hoy en 8 días tenemos a don Francisco Alanese hablando aquí de crimen organizado y de la implementación de la nueva ley de crimen organizado. Vamos a ver si se puede implementar, porque tengo entendido que hay problemas económicos y de financiamiento. Y además, quiero invitarlos que si a alguno le interesa, aquí tengo un libro que me acaba de llegar desde España. Se llama ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? De un muy buen amigo, el periodista de la cadena Sur de España, Rafa Vega, una persona que conoce de Nueva York de lado a lado y que además escribió una novela sobre Nueva York y sobre el 11S, una novela muy bonita, ya la llevo algo adelantada, pero tiene que ver sobre eso. Si alguien está interesado, nada más me escribe ahí por el Facebook o por el WhatsApp, si tiene mi número, y con mucho gusto se lo hago llegar. Tengo 7 unidades nada más. Jorge, muchas gracias, buenas noches y saludos a Rosario, un abrazo. Muchas gracias, Mario, y también te traigo saludos de Esperanza de San Ramón, que hoy me la debe estar sintonizada, porque ella fue la que me recordó. Claro, de Esmeralda. Esperanza, muchas gracias, sí. Jorge. Sí, sí. Buenas noches a todos y muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, Jorge.